Pero lo que tenemos mucho son bosques públicos que pertenecen todos. Así que el jardín más grande son los bosques. Y caminan en Alemania, hay una cultura de caminar en los bosques. Cada sábado, domingo, uno va, por ejemplo, al bosque y encuentra muchísima gente haciendo lo mismo, caminando durante horas. Y es parte de la cultura porque viene de la mitología, que pensaron en la antigüedad que los dioses habitaron los bosques. Es que hay toda una cosa de bosques. Agradecerles a cada uno de ustedes en nombre del señor alcalde municipal, del consejo municipal, que con un nuevo formato de gobernabilidad representada por varios partidos políticos han logrado ponerse de acuerdo y apoyar esta iniciativa. Y como lo dijimos al principio, no tiene nada que ver con colores políticos, con religión, con creencias. A todo eso, a lo que todos los salvadoreños tenemos derecho.